6, 7, 8. Y ponen. Miren qué cómo son los tipos, ¿no? Le ponen ahí la fotito de 6, 7, 8. Dice, y ahora reclaman 25 millones de pesos. Panelistas K de 6, 7, 8 piden ser resarcidos por su labor en Radio Nacional. O sea, en vez de titular que hay periodistas, porque sí, había periodistas que trabajaban en 678, pero aparte hacían otros trabajos. Y en uno de los trabajos en los cuales estaban, los echaron. ¿Qué hace un trabajador que tiene derecho? Utiliza y defiende sus derechos. Si usted está trabajando en blanco y lo echan sin causa, ¿qué tiene que hacer? Juicio laboral. Eso de cajón. No, venimos peleando cuántas décadas en la Argentina, del peronismo para acá, ¿no? Que se consolidan los derechos de los trabajadores. Un trabajador al cual lo despiden, un trabajador que está en blanco y lo despiden, ¿qué tiene que hacer? Ir a la justicia, juicio laboral. Bueno, esto después está si cobraba mucho, si cobraba menos, eso es harina de otro costal, uno tendrá la opinión que quiera tener. Yo lo que le quiero marcar es la manipulación, una vez más, ¿no? Del diario La Nación, ¿no? 678, panelistas K de 678. Digamos, Joaquín Morales Solá, que escribe, es el editorialista del diario La Nación, y aparte hace radio y hace televisión. Si lo echaran de TN, supongamos que no tuviera una productora y que fuera empleado en TN. ¿Cómo tiene que comunicar usted en un título si después el tipo le hace un juicio a TN? Que dice el periodista, periodista macrista de La Nación. No, dice el periodista, trabaja, es un juicio ahí. Bueno, todo el tiempo, ¿no? Panelistas K sembrando la discordia. Esto es lo que venían a cerrar la grieta.